aclaraciones importantes sobre la cosmología y los documentos. Cuando se habla de que el universo tiene millones y millones de galaxias, sin duda es un hecho real. Ya lo vimos en un video anterior que muestra que los astrónomos en el futuro descubrirán 375 millones de galaxias en los niveles exteriores. Y esto lo declara el libro de Urantia. No obstante, la clave está en la distribución y organización de dichos cuerpos. Por un lado, los documentos hablan de millones y millones de galaxias en los niveles exteriores del espacio, mientras que la ciencia nos comenta una disposición desordenada y un poco caótica de las mismas, en forma de cúmulos y supercúmulos de galaxias. Y cada cierto tiempo puede que aparezca una imagen en la prensa y en los medios anunciando la forma del universo a gran escala. No obstante, esto es totalmente especulativo porque, en primer lugar, para saber la forma total del universo deberíamos estar fuera del universo. Figurativamente, nosotros nos encontramos en la posición de una célula que desde el interior del cuerpo humano intenta imaginar y recrear el mapa de toda la forma del cuerpo que la envuelve y rodea, lo que desde un punto de vista científico es un imposible. Generalmente solemos confundir dos tipos de astronomía. La astronomía óptica, que intenta visualizar los objetos con telescopios e imágenes fotográficas de los cuerpos espaciales, y la radioastronomía, que utiliza otro tipo de sistema para intentar percibir, recrear y descubrir la forma del universo. La radioastronomía se diferencia de la astronomía óptica, ya que utiliza radiación electromagnética y ondas de radio procedentes del universo y del espacio. Por ejemplo, se recurre a ella para crear los inmensos modelos del universo que generalmente se muestran en la prensa, más que en una observación óptica directa, la cual ya es casi imposible a cierta distancia. Estos modelos más bien están basados en percepciones de ondas de radio del espectro y son altamente especulativos. Utilizando un ejemplo, esto sería como reconstruir una ciudad o un continente a ciegas, usando radares y señales electromagnéticas y el rebote de las mismas o mediante la visualización del calor. También lo anterior se combina con la medición del espectro, y esta forma más indirecta se ha intentado para medir el universo más lejano, más allá incluso de lo que denominamos el superuniverso. Pero este sistema de medición para crear la forma del universo genera algunos problemas que incluso el libro de Urantia magistralmente ya había anticipado. Notemos esta asombrosa cita. Aunque vuestros estimados espectroscópicos de las velocidades astronómicas son bastante confiables cuando se aplican a los dominios estelares pertenecientes a vuestro superuniverso y a sus superuniversos asociados, tales cómputos con referencia a los dominios del espacio exterior carecen completamente de crédito. Las líneas espectrales se desplazan de lo normal hacia el violeta por una estrella que se aproxima, asimismo esas líneas son desplazadas hacia el rojo por una estrella que se aleja. Muchas influencias se interponen dando la impresión de que la velocidad recesional de los universos exteriores aumenta en la proporción de más de 160 km por segundo por cada millón de años luz que aumente en distancia. Con este método de cómputo, y cuando haya telescopios más poderosos, parecerá que estos sistemas remotísimos se están alejando de esta parte del universo a la increíble velocidad de aproximadamente 50.000 km por segundo. Pero esta aparente velocidad de recesión no es real, resulta de numerosos factores de error que incluyen los ángulos de observación y otras distorsiones espaciotemporales.
Pero la más grande de las distorsiones surge porque los vastos universos del espacio exterior en los reinos próximos a los dominios de los siete superuniversos parecen estar girando en dirección opuesta a la del gran universo. Así que el libro de Urantia ya había anticipado que un intento por crear mapas del universo a gran escala, estos serían totalmente especulativos y carentes de toda la información real para crear algún modelo. Habrían muchos errores. Usando una analogía, se parecería a los antiguos mapas de los cartógrafos marítimos de hace siglos que a pulso intentaron construir los mapas de los continentes. Pero aún con estos errores hay algo interesante que transmiten indirectamente estos modelos del universo creados en base a las radiofrecuencias. Por ejemplo, en el modelo que observamos podemos detectar el gran atractor y el atractor Shapley que tira de las galaxias en una dirección, y el dipolo repelente que es una fuerza opuesta provocando una especie de tensión. Todo esto, como comentamos antes, ha sido recreado e interpretado a ciegas, usando métodos de radioastronomía. Todo esto es interesante porque aún así los movimientos aparentes gravitatorios nos recuerdan el universo central de Abona, que estaría asociado a la fuerza y energía del gran atractor y el atractor Shapley, y los niveles exteriores del universo que se mueven en forma opuesta generando la tensión y los flujos que vemos en la imagen del dipolo repelente. Desde una perspectiva radioastronómica creada con estos mapas a pulso y la información indirecta, esto incluso confirma la cosmología de los documentos de Urantia. A todos estos factores debemos agregar que la luz, al tardarse en llegar a la Tierra, nos está realmente dando una imagen del pasado del cosmos, no de la forma actual que tiene y en la que ciertamente pensaban los reveladores. Usando un ejemplo, sería como visualizar una etapa constructiva de un edificio y no como está actualmente terminado. Sí. Lo que se nos presenta en los descubrimientos científicos son el rastro, las huellas, una visión casi basada en el tacto, y no la imagen presente en toda su dimensión. Así que estos modelos a gran escala del universo intuitivamente ya nos indican la dirección de las fuerzas, lo cual es una descripción muy similar a lo presentado en la cosmología del libro de Urantia. Es realmente gratificante como poco a poco todo irá ajustándose a esa información revelada.